Mi nombre es Juan José Domingo Pocbol. Vivo en la comunidad Saquimoacetaña. La situación que estamos recibiendo nosotros por la señora María Elena García Ical es porque cada día, cada hora, tenemos que salir a hacer unos mandados o a comprar algo a nuestros hijos. Siempre ella está ahí persiguiendo a nosotros con policías. ¿Y por qué? Nosotros no hemos hecho nada. Nosotros no estamos robando, como dice ella, que ella está diciendo que nosotros robamos todas sus cosas y todo. Pero nosotros no estamos haciendo nada. Nosotros no robamos nada. Nosotros trabajamos con nuestras manos, con todo, con nuestros hijos. Ahí pasando el tiempo, ¿va? Buscando pisto, trabajando, luchando, ¿va? Y mientras que la señora está diciendo que nosotros estamos robando sus cosas, nosotros robamos plantas eléctricas, todas sus cosas, dijo que nosotros fuimos que robamos, pero no es cierto. Ese no es cierto, porque nosotros no estamos haciendo nada. Y tampoco la tierra donde estamos nosotros, donde nosotros vivimos, nosotros, nuestros papás compraron, ellos compraron. No somos invasores, ¿no? Como dice la señora, que no somos invasores. No somos invasores, no somos usurpaciones tampoco, sino que nosotros compramos la tierra y ahí estamos. Y no tenemos dónde vivir y ya no tenemos dónde ir. Ahí vamos a estar todo el día, ahí vamos a morir. Ahí nacimos, ahí vamos a morir. Solamente. Ah, bueno, entonces lo que sucedió ayer, don Pablo, don Antonio Cuxol, lo que pasó ayer, que cuando viajó para Cobán, dice que al llegar a la terminal norte, y a cabal ahí estaba sentada la señora María Elena García Ical con su esposo y otros primos. Entonces, cuando lo vieron a don Antonio y empezaron a decir que llamen a la policía, va a traer a la policía, que lo capturen, y cabal escuchó a don Antonio, y por escuchar, mejor lo que hizo él, se zafó y se fue corriendo a esconderse, y así fue que se salvó de la captura. Pero la señora ahí estaba esperando quien entra para capturar a la gente. Bueno, la actividad que se realizó el día de ayer, la toma de lo que es el fondo de tierras, obedecen a la lentitud y la burocracia y la falta de voluntad política de las instituciones que tienen que ver con la institucionalidad agraria. No han atendido muchas de estas demandas de las comunidades. Fueron las comunidades que decidieron que se hiciera esta medida de hecho para poder pedir que se sostuviera una reunión con las distintas instituciones del Estado y también invitar a otras instituciones como el Poder Ejecutivo, Legislativo, el Poder Judicial. Recordemos de que no es que ayer empezó esta lucha y sabemos de que ahorita vamos a paso, si los grandes funcionarios y los grandes del Estado que están, si no agilicen nuestra demanda que tenemos en el fondo, sabemos de que tenemos que seguir esta lucha, como dice una palabra, hasta vencer. Tenemos que llegar a la victoria, compañeros, porque acordámonos, compañeros, de los acuerdos de paz se firmó que tiene que cumplir el gobierno y el Estado de todas las leyes que se recomendó, pero nunca se han cumplido, compañero. Hoy estamos hablando del cambio climático, del calentamiento global, pero ¿quiénes están provocando toda esta destrucción de la madre naturaleza? Pues son las grandes empresas, es el poder económico, el poder capitalista que destruye y mata, en este caso, la vida. No solo del ser humano, sino todo lo que es la biodiversidad, que es parte complementaria de la vida del ser humano. Por lo cual nosotros creemos que no es
justo que se siga destruyendo, pues, en este caso, la madre naturaleza, y por otro lado, que también las grandes extensiones de monocultivo de palma africana y caña hule están dejando sin posibilidad de tener acceso a poder producir sus propios alimentos las comunidades.